eliminar ese video. Okay, funciona es un decir. Algo no está bien. Okay, ya. Vamos a ver si funciona la música. A ver si te escucha. Ah, ya sé que es el problema. Okay. Ah, ¿por qué no quieres? No sé qué quiere. No sé qué está usando. Moverlo. Oh. Ahí está, no que no. Arriba. Cambi esto. ¿Dónde la boca? ¿Dónde va a estar aquí? Quit.
Ahí voy, pues nada más voy a avisar que existo en la vida.
Bueno, voy a saludar ahí en el chat. Chatcini. Ok, vamos a dibujar Pokémon. Espero que no esté muy alta la música. A ver, esta es... Esto es esto. A ver. No, ni siquiera sé si el micrófono se escucha. Bueno, ahí me avisan si alguien ve algo. Voy a acomodar mis pantallitas. Hola. No quiero ver el chat, no sabe. ¿Qué voy a dibujar? Voy a dibujar a Sabrina y a su cadabra. Quiero poner el chat, pero se me traba mi compu. Ahí voy. A ver, si no te quiero ver. Se desapareció el chat. Hola, Nat. Sí, voy a aprovechar para hacer unos bocetitos. Bueno, ahorita andas terminando la medalla. Genial. Así es que, bueno, por si alguien está escuchando ahí que no sabe, va a haber un evento en nuestra ciudad, mi ciudad, del día Pokémon, y en un grupo de, pues, de compañeros, amigos, artistas, vamos a participar, vamos a tener una expo, y a mí me tocó hacer, ilustrar lo que es el gimnasio de Sabrina y el tercer gimnasio, el del Teniente Surge de la primera generación. Bueno, no sé cómo se pronuncia, y ahorita voy a hacer unos bocetitos. Me estaba imaginando ser algo así como bien épico, pero la verdad, no sé. Creo que lo voy a hacer como un poquito más a mi estilo, como más así bonito acá. No tan épico, sino como más chiquito y curiosito. Pero a ver. Por ejemplo, vi muchas referencias de Sabrina y me gustó mucho la Sabrina del manga, que sale con su traje de equipo Rocket. Estoy buscando más referencias. Podría basar en algo así.
Ahorita ando usando el programa Sai porque es como más ligerito que el Photoshop. O sea, porque el Photoshop yo lo tengo cargado de miles de cosas. Y ahorita mi compu está muy lenta. Le voy a comprar RAM, pero pronto. No esta semana. Pasando haciendo bocetillos. Creo, no estoy segura, pero creo que el SAI, escuché por ahí que no checa tanto la presión de las plumas. No sé por qué razón. Pero como yo estoy haciendo nada de bocetos, pues no me importa tanto. Que no usaba esto. Aunque se siente medio rarísimo. ¿Qué dice Nat?
faltó ver más referencias de Sabrina. Está muy grande este borrador. Es chiquito. O sea que hay una duda que tengo. De tantas versiones que hay, el traje de que usaba en el Game Boy, no sé de qué color es. Y en mi mente tiene, es rojo por la caricatura. Pero pues a ver qué hago. Está suave el látigo que usaba. Más dibujando Pokémon. Bueno, ahorita estoy dibujando a la Sabrina. Raúl, ¿tú sabes de qué color era el traje de Sabrina de la primera generación del Game Boy? Si no, pues lo va a hacer como yo quiera. Cura porque decían que el cadáver era como que bien satánico, los Pokémon, y de hecho su cabeza es como una estrella de 5 picos o algo así. Ahorita que la ando viendo bien.
haciendo mi estudio de cadáver. Sombreras. El pecho está curado. Muy raro eso. Mis ojitos. Aquí está muy chistosito. Okay. A ver, esta parte está chistosa. Uy, pero ando viendo mis referencias. Ok. Tiene una forma muy chistosa este monstruito. Como un viejito chino o algo así. Las patas como de pollito. Ahorita si no, explota mi computadora. Ya vi qué está pasando. Igual y me cambio al Photoshop. Mis ojos. Según leí que la estrellita y las como eses que tienen en la pancita. Mira, este es un pico. Son como símbolos que usaban para hace mucho tiempo para ver quién era vidente, si los videntes eran reales o no, algo así medio raro. En adivinación, ya me acuerdo, que usaban según la adivinación. Está bien. Tontita mi tableta ahorita. Así. Dice, en su frente se aprecia una estrella y en su pelvis tres líneas onduladas, los cuales son dos de los cinco símbolos de la baraja Zener.
un método utilizado en los años 20 para poner a prueba a supuestos clarividentes y adivinos. Ay, me falta la colotuta. Ya vi cuál está mi error. Le voy a hacer las patitas más como horizontales. A ver si estos. Ya más o menos estoy teniendo una idea de cómo la voy a hacer la ilustración. Esta me sirve como para calentar. Hacer un mini bocetín.